Caminando por la carretera que pasa por delante del convento de la Magdalena, llega la hora de decir adiós a Sarria. A unos 100 metros aparece ante nosotros un angosto camino de tierra que debemos tomar. Este nos aleja definitivamente del lugar por una prominente pendiente, llegando a la Ponte Áspera, un puente medieval formado por cuatro arcos de medio punto que cruza el río Celeiro y nos marca la ruta hacia un nuevo destino, la localidad de Barbadelo. El paisaje montañoso de los últimos kilómetros deja paso ahora al gran Valle del Miño, en el que se suceden castañales y robledales donde anidan mirlos y pájaros carpinteros. Serán unos 4 kilómetros complicados de constantes subidas y bajadas, en los que nos rodearán los campos de cultivos de las aldeas, que aparecerán constantemente a nuestro paso como si surgiesen de la nada. El duro repecho del Alto de San Miguel complicará un poco más nuestro camino. Los restos de un antiguo asentamiento castrecho acompañarán nuestra ascensión. Una vez superado este escollo, caminamos hacia Viley, otro pequeño núcleo de casas típicas rurales. Desde aquí, poco más de 1 kilómetro de camino nos separa de Barbadelo y su iglesia, monumento histórico artístico y ejemplo destacado del románico gallego.